¿para qué? Sonriéndole a una cámara para que me miren bien. Yo no sé aparentar esas cosas, mi hermano. Soy brusco, brutal, camín de la calle, como me quieran llamar. Me gusta vivir así, pero solo tengo mi forma de pensar. Defenderme en este mundo es algo muy normal. Desahogarme mientras la pista suena, mientras le improviso y le toco un poquito en rap. Yo escribo, canto y olvido. Hola, muchachos. Hola. En protagonistas de nuestra tele llegó el momento del cara a cara. Ustedes ya saben, hoy tendrán que elegir al amenazado por convivencia. Cada uno va a tener un minuto para explicarle a la persona que elija por qué le escogió, y el elegido va a tener 30 segundos para defenderse. Recuerden, no pueden votar por Mauricio amenazado por talento, ni por el protegido de la semana. Ya saben que el protegido sale del promedio que hace el jurado de los puntos de sus clases con la prueba de talento. Bien, de acuerdo con la decisión del jurado y promediando los puntos de las clases, el protegido de la semana es... ¿Catherine? No. ¿Sí? Ay, se me va a resucitar. Ay, puedo dedicar la protección, ¿cierto? Ay, no mames. ¿Cómo se siente? Sí, mira, bueno. Se la quiero dedicar a mi ahijada, a Nati, que cumplió años no sé cuándo, sé que cumplió años. Y me esforcé mucho, de verdad, me esforcé mucho porque no puedo estar con ella a su lado. Quería darle algo y esto es lo mejor que puedo hacer estando desde tan lejos. Ay, lo máximo, yo no lo puedo hacer. Felicitaciones. Disfrútelo. Ya saben que en caso de empate... Catherine, el protegido, decidirá el amenazado por convivencia. No se pueden tocar ni interrumpir. De acuerdo, al final del cara a cara, quien tenga más votos será el amenazado por convivencia. Catherine, empiezas por ser la protegida de la semana. Ay, yo no lo puedo creer. Vale. Mi amenazado es Cristian. Cristian, yo te amenazo por varios motivos. Se nos ha vuelto insoportable la convivencia contigo aquí en la casa estudio, para mí y para otros compañeros más. Has demostrado que careces totalmente de educación y respeto por el resto de las personas. No me parece justo. Un día te lo dije a ti a solas, ahora te lo digo delante de los otros compañeros. La conciencia es el espejo del alma. Y cuando uno trae una máscara puesta, tarde o temprano, eso va a caer y se va a dejar ver quién es realmente. Y estos días has demostrado que realmente eres una persona irrespetuosa y maleducada. Lo que pasa, Catherine, es que ya me cansé de que aquí en esta casa todo el culpable sea yo y yo no me pueda defender de las cosas que me hacen. Entonces, si pensaron que me iba a quedar callado, pues no. Ya me cansé de eso. Y no voy a permitir de que me sigan pisoteando. Gracias. Mauricio, tu turno por ser el amenazado por talento. El amenazado es Cristian. Cristian, yo lo amenazo porque hizo un comentario que me disgustó a mí y fue que dijo que todos los que estábamos aquí en esta casa éramos unos falsos. Y también porque pienso que independientemente de que convivamos con damas,
debemos tener un respeto, todos somos humanos. Ha sido fuerte y entiendo que muchas veces se siente impotente, pero no es la manera de llevar las cosas, Cristian. Mauricio, la única diferencia entre usted y yo es que a mí no me da miedo decir las cosas. Y lo que he notado en usted es que le da miedo revelarse y decir lo que está sintiendo porque se le vengan encima. Deje el miedo, papá. Gracias. Claudia, tu turno. Llama a tu amenazado. Mi amenazado es Cristian. Cristian, voy a ser muy breve. Lo amenazo primero porque me parece que es grosero. Independientemente de que haya sido grosero conmigo o no, es una persona grosera y creo que en esa medida, en cualquier momento va a responder de mismo modo a cualquiera de las personas que estemos a su alrededor. En segundo lugar, me dijo, no sé, creo que fue cuando salimos de la eliminación, que era que yo también me unía al hecho de que estuvieran en contra suya. No, mire que no. Yo simplemente actúo por lo que veo. Y veo en usted grosería y veo en usted patanería. Independientemente de que lo haga conmigo. Y tercero, yo jamás me he metido con sus creencias. Dijo que usted, en eso, alguien le hizo un comentario y dijo que usted tenía derecho a tratarme mal a mí porque yo me había metido con sus creencias. No, Cristian, jamás. En lo que usted crea es problema suyo. A mí no me interesa. Lo único que yo le pido, de lo que le pido el favor y me parece una falta de respeto con todo el mundo, es que esté exagerando como su forma de, hubiera sido ahora o no, pero yo creo que uno debe ser como moderado y modesto para hacer las cosas, no hacerlas evidentes para que la gente lo vea. Entonces, por eso me ha amenazado hoy. Ay, Claudia, sí te metiste con mis creencias y yo veré en la forma en que creo o no creo, como oro, como no oro. Y como se lo he dicho a mucha gente aquí, si en esta casa hubiera un sitio donde no hubieran cámaras, ahí sería ese sitio donde yo rezaría mi rosario, pero aquí es imposible, ya, y tampoco lo voy a dejar de hacer, y pues no puedo dejar de creer porque otras personas aquí no crean, porque desafortunadamente no tienen claro bien de dónde vinieron, y quién fue nuestro creador, yo sí lo tengo claro. Me imagino. Gracias. Con el nuevo pastillón Corona, mi mamá es Cristian. Cristian, yo lo amenazo para aclararle varias cosas. Uno, que soy bastante distinto, muy distinto, pero no soy homosexual. Otra cosa, ¿usted cree que utilizando palabras como gay, loca, está ofendiendo a alguien y no sabe lo equivocado que está? Afuera no solamente hay gente heterosexual, sino hay una gran comunidad LGBT que apoyo al 100%. Este medio en el que usted piensa o creyó en algún momento desenvolverse está regido en gran parte por gente homosexual. Afortunadamente usted, semana tras semana, ha de qué hablar. Aquí hasta las mujeres le han pedido con lágrimas que sea tolerante y que respete varias cosas. Usted no lo hace. Otra cosa, aquí en la casa estudio es notable que usted por convivencia, nada que ver. Ahora es el turno de que por talento también lo está demostrando. Incluso los profesores, los maestros le han dado a entender o incluso con indirecta le han dicho que está por mal vía y que no es la mejor opción que usted está tomando. Por eso lo amenazo. A ver, ya que en ningún momento dije que era un actor, que quería formarme como actor. En algún momento en mi vida estudié 3 meses actuación y ahí fue donde me di cuenta de que eso era lo que quería realmente para mí. En cuanto a usted, viejo, si yo caigo o no caigo mal, o sea, eso no es problema suyo. Además, yo aquí no le vine a caer bien a todo mundo. Yo aquí vine fue a aprender y a decirle las cosas en la cara. Y ojalá haya aprendido y cuando me tenga que decir algo, me busque y me lo diga a mí. Gracias. Sebastián, tu turno. Bueno, mi amenazado es Harrison. Bueno, viejo Harry, yo hoy lo amenazo porque nosotros obviamente no tenemos problemas de convivencia, pero así como usted me dijo hace 8 días, yo hoy anuncié un competidor y creo que ha bajado la guardia. Hoy le digo lo mismo. Creo que aquí
Yo quiero llegar con una persona fuerte. Y si llego, pues. Y yo sé que usted tiene todo. Y los dos tenemos todo. Pero nos falta pellizcarnos. Entonces voto por usted por eso. Para que se pellizque y me pellizque. Gracias. Cristian, tu turno. Me amenazaba de Harrison. Harrison, yo lo amenazo porque, como le dije ayer, en algún momento en esta casa estudio podía meter la mano a la candela por usted, pero me ha demostrado que es totalmente distinto e igual a la gran mayoría de acá. Te sorprendí hablando mal de mí y haciendo comentarios y echando sátiras que no me parecen. Ya, te busqué para que me dijeras las cosas en la cara y hiciera lo mismo que yo hago con todo el mundo acá, que aunque ya está visto que no les gusta, ya, y me contestaste con insultos y pensaste que yo me iba a quedar callado, pues no. Como ya le dije a otra persona acá, no me le pienso quedar callado más a nadie, ya. Cuando tenga que decirme algo, me busque y me lo dice a mí en la cara y nos entendemos como hombres diciéndonos las cosas a los ojos. Las votaciones van de la siguiente forma. Harrison, 2 votos. Cristian, 4 votos. Harrison, tu turno.